¿Qué tal, amigos cevichitos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, cevichito, estamos aquí en Chan Chan, por esta parte, cevichito Chan Chan. Hoy, como todos los primeros domingos de cada mes, el ingreso es totalmente... Chan Cevichito, que para mí personalmente es uno de los mejores sitios. Esta es la primera, segunda, la tercera oportunidad que voy a tener el orgullo de entrar aquí, cevichito. Vengan a visitar a esta parte de Trujillo, Chan Chan, con mucha historia que contar, cevichito. Voy a hacer un video breve, nada más, algo rápido. Así que, cevichitos, acompáñenme a continuar con este video para que conozcan un poco de Chan Chan. Y recuerden, cevichitos, sol, mar, pescados y mariscos en Lima y en Trujillo. Tengo que hacer cherry, cevichitos, porque a mí Facebook no me paga, nadie me paga, cevichitos. Y quiero vender ceviche, chicharrón, trigo, jalea, arroz con mariscos, cevichitos. Y conozcan esta parte de Trujillo, cevichitos. Llegamos a Chan Chan, cevichitos. No se van a arrepentir. Principal de Chan Chan para ingresar. Llegamos a Chan Chan, cevichitos. Miren, vamos a ingresar hoy día. Todos los primeros domingos de cada mes, el ingreso es totalmente gratis, cevichitos. Así que vengan a aprovechar. Vamos a hacer una pasantía breve y rápida, cevichitos, de aquí de Chan Chan. Mostrarles un poco de lo que es Chan Chan ahorita, actualmente. Este era el ingreso principal para entrar al como se dice, al Palacio Gobierno, al Palacio Central de Chan Chan. Es digamos, por ejemplo, ¿no? Donde ahorita está ahorita el presidente de la República, Castillo, el palacio, ¿no? Ahí no está el palacio, al frente está la Plaza de Armas, está la catedral y todo, ya, algo similar aquí. Pero la diferencia es que este era el ingreso. Aquí antiguamente dice que se ponían a hacer sus ofrendas, dejaban ofrendas para que en ese tiempo era el gobernador Chimú. Y dejaban todas sus ofrendas, todo cevichito. Hacían también el tema del trueque. En ese tiempo, recuerden que no existía lo que era el comercio de dinero. Era lo que era el famoso trueque, como se le puede decir. Se ponían aquí la señora, los señores, y hacían su famoso trueque, los cevichitos. No, entonces sí conozco, ya es cuarta vez que vengo. Muchas gracias. Con DNI es gratis todos los primeros domingos, creo, ¿no? Pero para peruanos. Ah, ya, listo. Gracias. Y entramos, cevichitos. Absolutamente no pagué nada, cevichito. Vamos a conocer un poco de lo que es Chan Chan. Vamos a conocer más de estos cevichitos, de las raíces, de lo que fue nuestra cultura chimú antiguamente, cómo vivían ellos, cómo... ¿De qué parte no visitó? Este es un palacio donde vivía un gobernante. El pueblo fuera de la ciudad, así como palacio de gobierno. Claro. Sí. Y entonces acá vivía el gobernante Chimú. Que administraba todo Trujillo prácticamente, así, es un ejemplo. Así es, también, así es. Y el gobernante de ese entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? ¿Chimú, no? ¿Cómo le decían? Sí, la cultura de Chimú, su nombre se llamaba Takainamo, el primer gobernante, Takainamo. Takainamo. Ese es el primer gobernante. El último se llama Huichalsamán, el último gobernante, porque llegan los incas y conquistan esta cultura. Ah, ya. Sí, los incas conquistan esta cultura. Ah, ya, maestro. Eso estaba que decir. Sí, no. Porque yo también había leído sobre la cultura chimú y la cultura inca, que había habido un... le descubrieron, porque dice que la cultura chimú era más rica que la de los incas. Exactamente. Y buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque los incas se copiaron... Lo bueno de los chimú se copiaron los incas. ¿Cómo así? Los chasquis eran chimú. Claro. La pesca. Chimú. Si nos vamos al sur, el oro, la minería. Está el Cusco, el Puno, ahí cabita toda la ciudad, ¿no? Sí, también he visto en Puno. Es desde acá. Claro. Sí, lo bueno que hubo acá, el Inca lo llevó, se copió, como así. O sea que puede ser que entre la cultura Inca y la cultura chimú fue más antigua que la Inca. Claro. En la orfebrería, que es el oro, se llevaron los mejores trabajadores de Con un respeto. Exactamente, la máxima autoridad. De lejos brillaba, como se le puede decir. Claro. Brillaba como el sol, ¿no? La máxima autoridad. Sí. Entonces, esta era como su casa. Exactamente. Su casa, y que vivían con sus mujeres, con hijos, con todo. Exacto. Dice que tenían hasta cuántas mujeres. Él tuvo 44 concubinas. Ah, 44. Ya, maestro, voy a continuar. Muchas gracias por su información, maestro. Voy a seguir dándole ahí. Gracias. Así
que felicito, mira, ya conocieron el señor guía aquí de la entrada, no se quiso presentar porque se avergonzó un poco, pero me comentó algo, una poca brevedad de lo que es Chimú. Y nada, Cevichito, vamos a continuar para que puedan seguir y chequeando esta parte de Trujillo, Cevichito. Bien, Cevichito, llegamos a una plaza principal de... A ver, así era antiguamente como lo presentaban y ahora es así, Cevichito. Supongo que aquí venían los visitantes, ¿no? A ver al gobernador de ese entonces, que no recuerdo su nombre, pero siempre cambiaban, como dice, y venían aquí seguro se concentraban la gente para que le puedan dejar sus ofrendas, porque antiguamente dejaban así como un impuesto, como se le podría decir, ¿no? Es como que ahorita la SUNA, ¿no? Uno paga el IGB, paga sus impuestos, paga, no sé, diferentes puntos que nos cobra el Estado, ¿no? El IGB, la SUNAT, que la factura, que etcétera. Bueno, en ese tiempo era así. Los ciudadanos de ¿no? que vivían fuera de esto, este palacio, ¿no? Que vivían fuera, venían y dejaban una ofrenda al gobernante de ese entonces, Cevichito. Y dejaban su ofrenda, ¿no? Lo dejaban por diferentes puntos. O venían, se concentraban acá. Hacían sus famosos trueques, de repente en lo que era lo que sacaban de la agricultura, las verduras, las frutas, etcétera. Así que nosotros tenemos que seguir el pescadito, pues, Cevichito. Miren, Cevichito, esta parte de aquí todavía falta tan que sacan. Me tengo que ir por aquí, Cevichito. Tenemos que seguir el pescado. Esto era la cultura Chimú. Esto era lo que ellos antiguamente podían. Yo no me explico, ¿cómo? ¿Qué lo han mezclado para que puedan hacer esos tipos de muros, ese tipo de figuras que le han dado, esas formas? ¿Cómo es lo que han podido hacer para que pueda durar? Mire, ellos se guiaban muchos con los pescados, los animales, ¿no? Ese era como su punto de dirección, como se le podría decir, ¿no? Aquí dejaban los pescados. Yo supongo que aquí dejaban los pescados, Cevichito. Sacaban del mar pescados, las ofrendas también dejaban acá pescados. Dejaban todo su tema, todo el tema de su cultura. Mucho ellos consumían pescados y mariscos, Cevichito. Su base principal, su comida principal de ellos fueron a base de pescados y mariscos. Consumían bastante el ceviche, pero antiguamente le decían siwichi, algo así, siwichi, porque ellos no pronunciaban bien, pues no, ellos hablaban otro idioma, otro. Tiene un, no es el quechua, no es el aymara, ahorita tiene otro idioma, no sé cómo le va. Ahorita voy a preguntar a un guía por aquí que haya. Y miren esos huequitos. Por ejemplo, aquí yo venía, no, digamos un ejemplo. Yo venía a visitarles y le quería dejar una ofrenda. Venía y dejaba mi gorra ahí en ese huequito, así. Y cada huequito que está ahí pertenece a lo que venían a visitar los ciudadanos al gobernante, ¿no? Y dejaban una ofrenda ahí, dejaban algo para que puedan, ¿no? Que les pueda ir bien. Eran muy, muy respetuosos con el gobernante. Eran muy, muy creyentes al gobernante. Como dice el guía que me explicó anterior, como el gobernante se vestía totalmente de oro, daba el sol, entonces brillaba. Entonces ese era como un brillo, un respeto. Y aparte, muy de repente, por las gestiones que hacía, de repente era un buen gobernador. No se dedicaba a robar como lo hacen por aquí, por este tema de la politiquería, ese bichito. Así que en ese tiempo no existía la política, en ese tiempo solamente existían buenos gobernantes que no se preocupaban por el dinero, sino se preocupaban más que todo porque sus ciudadanos vivan mejor, vivan bien, vivan. Pero mira qué espectacular, Cevichito, es esto. Espectacular, mira, Cevichito. Entonces yo venía aquí, dejaba mi ofrenda y me iba. Entonces ya el gobernador de ahí ya venía, pasaba, se lo llevaba seguro. Mira, espectacular, Cevichito. Cada hueco era un huequito para que puedan dejar sus ofrendas, Cevichito.
De esta parte de aquí, cevichito muy bonito, muy espectacular, pero hay que seguir con nuestros recorridos, cevichito, y tenemos que seguir el pescado, eso es lo que me han dicho aquí. Miren, cevichito, ¿cómo es esto? Por eso yo les digo que entre Machu Picchu y Chan Chan, cevichito, una es la cultura chimú, otra es la cultura inca, pero primero fueron los chimú, cevichito. Miren, cevichito, espectacular, no sé cómo han podido, y me digo, cevichito, cómo han podido realizar nuestros antepasados esta pared. Mira. Es a punta de piedritas con arena, no sé, cevichito, pero la cosa es que es tan cevichito, a punta de arena, agua y barro, cevichito, de verdad, sin necesidad de máquinas, igual que Machu Picchu. No, los chimús tenían calor en ese tiempo, ¿no? Hasta que ya después del mismo sol, ¿cómo está? Mira el sol, cevichito. Espectacular. Entonces tenían calor y querían refrescarse. Esto que está aquí, cevichito, esto que está aquí, mira, esto que está aquí, era una piscina, pues, cevichito. Era una piscina de nuestros antepasados, de los chimús, cevichito. Mira. O sea, todo esto estaba lleno de agua, cevichito, antiguamente. Y acá venían, eran como una poza. De aquí sacaban el agua o se bañan. No sé, cevichito, pero en sí, eso es lo que me han comentado. Que esto era una poza de agua, cevichito. Y era como su piscina o algo así, cevichito. Y seguimos por aquí, cevichito. De verdad, me parece espectacular. Observar, este era lo que era antiguamente la piscina de los chimú, pues, cevichito, que venían y se refrescaban. Esto era como un punto de concentración del agua. Traían agua, todo esto estaba lleno de agua. Y aquí creo que se venían, se refrescaban, no sé, cevichito, pero miren cómo está ese acabado, miren, miren. Como pueden observar, miren. Miren, cevichito. De verdad, entre la cultura chimú y la cultura inca, dice que la cultura chimú fue una de las primeras culturas de esta parte del territorio, de todo lo que es el territorio de América. Esta cultura chimú eran muy, muy buenos en el tema de la agricultura, en el tema de lo que eran construcciones, ingeniería, en el tema de lo que era también arquitectura. Miren, como pueden observar, cevichito, la perfección, cómo lo han podido realizar a punta de agua, piedra y arena, cevichito. Es demasiado perfecto. Miren, cevichito, todo está con unos murales. Claro que estos murales que están aquí, cevichitos, habrán sido perfectamente excavados, pero ya con el tiempo, 2000 años aproximadamente, cevichito, que todo esto ya está como que, y también la conquista española, cuando los españoles vinieron, descubrieron toda esta parte de todas estas tierras, vinieron y descubrieron todas estas tierras. ¿Qué hicieron los españoles? Saquearon, porque esto, esta parte de aquí ha sido como el palacio gobierno de los chimú. Y aquí yo me imagino que habrá estado lleno de plantas, bien acabado, habrá estado con oro, con todo lo que es necesario, pues, cevichito. Y la verdad, Chan Chan es una ciudad demasiado grande, solamente hay puntos donde tú puedes llegar, pero Chan Chan es hasta por al fondo, es por allá, tiene un infinito, pero no podemos ingresar porque ya lo de la seguridad nos pueden sacar. Pero Chan Chan es un sitio muy, pero muy, muy, muy grande, que en un día no lo pueden recorrer. El máximo podríamos recorrer en bicicleta. Hay esa opción también, cevichito. Ya de herramienta pudieron construir todo esto, cevichito. En sí, vengan a conocer Chan Chan, sáquense de su duda. Y como les puedo comentar, en un día no van a llegar a conocer Chan Chan, cevichito. Esto era como cuartos, eso es lo que también me comentó un guía, eran como habitaciones donde venían y descansaban ahí con sus concubinas. No le decían mujer, ellos le decían concubinas. Dice que en ese sitio, esto que está atrás, fueron como habitaciones o cuartos donde descansaban sus concubinas del gobernante chimú. El gobernante chimú de ese entonces, que gobernaba todas estas tierras de bichito, podía llegar a tener hasta 40, no mujeres, yo no le dicen mujeres, concubinas, cevichito, 40 concubinas, de las cuales ellos
tenían sus hijos con esas personas, podían llegar hasta tener, imagínense, si pueden tener 40 mujeres, ¿cuántos hijos ha podido tener ese gobernante de ese entonces? Y ese era sus habitaciones de cada concubina, ese bichito. Ahí el gobernador venía de ese entonces, venía el gobernador seguro, ya voy a ir a descansar, me toca en este cuarto, me toca en el otro cuarto, escogía los cuartos de sus concubinas, pues ese bichito era lógico, era su, prácticamente su esposa, su señora, así. Ahora entiendo ese bichito, porque nosotros, los peruanos, los trujillanos, tienen esa tendencia a querer tener varias mujeres, cevichito. Así que, ya saben, ese es un dato, cevichito. Grábense los cevichitos. Miren, continuando con todo esto, cevichito, fuera de bromas, la cultura chimú fue una cultura con bastante creatividad, con bastante intuición. Se preocupaban mucho por la población, por la ciudadanía, que todos prosperen, que todos mejoren, y eso se ve reflejado en todo el norte del Perú, cevichito, en Trujillo, en Chachán, en Huanchaco. Hay huacas que faltan por descubrir, por hacer, y en sí esto es parte de nuestra historia, cevichito, esto es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras raíces, es ¿cómo le podemos decir? Si nosotros nos conocemos, nosotros como peruanos no conocemos nuestra identidad propia, no conocemos nuestras raíces, no sabemos de dónde vinimos, pero miren, cevichito, qué tan creativos eran antiguamente. Por eso nosotros ahorita los peruanos somos bien creativos, cevichito. No nos quedamos, no nos estancamos, siempre buscamos algo nuevo, siempre queremos seguir avanzando, creciendo. Y esto se ve, mire mi cevichito, mire esas paredes. Yo digo, qué tal, este no lo tumba ni un carro, cevichito, ni un su máquina, mire. Y hasta arriba, que han usado andamios, que han usado para que puedan poner todo eso. Uno, la verdad que mucho que pensar, cevichito. Machu Picchu no tuvo la oportunidad de conocer Machu Picchu, pero Machu Picchu es una ciudad de barro, y Machu Picchu fue un centro militar que los incas construyeron ahí para sus mejores guerreros, algo así yo había leído. Y pero esto, Chanchan, ha sido como el palacio gobierno, el palacio central donde vivía el gobernador, como decir el Palacio de Gobierno de Lima, de Perú, algo por ahí, cevichito, era. Y ahorita estoy, aproveché en caminar un rato y vengan a conocer esta parte, cevichito, de Trujillo, para que se queden encantados, maravillados. Yo ya estoy de salida, les puedo seguir mostrando varias cosas, les puedo seguir mostrando diferentes puntos. Ahorita me voy a ir para el museo un rato también, cevichito, porque mi pasantía es breve y es rápido, porque estamos domingo, son exactamente las, serán las 9 de la mañana, porque Chanchan ahora es a las 8:30, 8:40. Entonces solamente venía a hacer una pasantía rápida, una pasantía breve, porque ahorita me voy a continuar con mis labores de cevichito, trío, jalea, arcomarisco, peruela, sudado, chaufa, etcétera, lomo saltado, pollo saltado. Y ya, cuando gusten, disfruten de nuestra gastronomía, cevichito. Ay, de India. Me voy al museo, maestro, nos vemos, gracias. Cállate los billboards, llevo número 1, 12 meses. Ouch. Eso duele para todo el que me critica. Que me... Baby, pon la alarma. Si tienes la comida, viene a chicar, te completa su vida. Y de los días van a necesitar todo. Así se vestían antiguamente los chimús, los bichitos. Esta es una imagen de un gobernante. Así, y todo eso era vestido de oro. Por eso de cuando brillaban, cevichito, brillaban desde lejos, cevichito. Cevichito, uno que se pone un anillo. Y estos son los famosos caballitos de Totora, cevichito, de acá sacan para hacer los caballitos de Totora.
hackeaste los billboards. Llevo número uno 12 meses. Ouch. Y te cerro campana, ahí está reflejado en estas imágenes talladas de madera, se ve un chito, mira. Ahí está mi causa. Miren, ese bichito, gánese con todo eso, ese bichito. Así era antiguamente Chanchan, mira. Como era antiguamente. Los pecados que te quiero cometer. Chingamos en la B8, ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente. Y bella que ando excelente. Todo esto era Chan Chan, cevichito, mire. Vengan a visitar esta parte de tu. Vengan a visitar esta parte, cevichito, mire. Todo eso era Chan Chan, cevichito. Todo esto era Chan Chan con más. Espectacular, cevichito, espectacular. Esa noche quien la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y terminamos, cevichito. Bueno, cevichito, yo voy a continuar con mis labores. Eso fue todo el último video ya, cevichito. De ahí voy a lanzar los videos, cevichito, ya editados, ya todo, a colgar en redes. Se llevan unos recuerditos ahí, mire. Y los niños pueden venir a pintar también. Bueno, cevichito, me voy. No cumplí lo que te prometí. Otra vez te fallé, otra vez te mentí, Otra vez me toca ser el malo. De que valen la flor y los regalos. Si soy culpable.